Hola, Thinkers, buen día. Hoy vamos a hablar del negocio de la ciencia de datos. Para eso estamos con Pedro. Pedro Morcillo es el gerente general de Infometrics Latinoamérica, compañía pionera que trabaja con ciencia de datos, Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning. Pedro, cuéntanos cuáles han sido los resultados más sorprendentes trabajando con este tipo de proyectos. Eh, buenos días, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Nosotros somos una startup que trabajamos con, con ciencia de datos, inteligencia artificial, todo lo que ha dicho Germán. Y lo que nos gusta es contar los casos de éxito que hemos tenido. Nosotros hemos tenido un caso de éxito en una telco con, haciendo un modelo de abandono de clientes, o Churn, para poder reducir ese abandono de clientes. Nosotros logramos bajar del 4% al 2.9% la tasa de abandono de clientes y eso le generó a la compañía un incremento en ventas de 4 millones de dólares anuales otro caso que en el que estamos trabajando ahorita es en los gimnasios en, en el sector de gyms donde también es muy fuerte el abandono de clientes y lo que estamos trabajando es poder predecir quiénes van a abandonar el, el, el gimnasio o la afiliación y ahí uno puede empezar a generar eh, o poder reducir la pérdida de ventas también alrededor de 2 o 3 millones de dólares. Mm, otro caso también que tenemos es en el sector de, de retail, que hoy día pues, las, las compañías o los retailers ya están trabajando en sistemas de recomendación, en sistemas de optimización de ventas, pero con el, la ciencia de datos, machine learning, deep learning, podemos crear modelos dinámicos de pricing para poder hacer dos cosas, o lograr el, encontrar el, el precio máximo de venta para generarle mayor valor a la compañía, o empezar a hacer modelos de, de, de optimización en precios para encontrar el precio justo y el volumen necesario que yo tengo que cumplir para lograr mi, cumplir mi margen o lograr eh, eh, generarle evitar a las compañías. Y, al, y el otro área muy importante en la que trabajamos son las CPGs o compañías de consumo masivo, donde estamos a, llevando a las compañías a evolucionar, de hacer social listening, que es la escucha de las redes sociales simplemente, a social media analytics. Poder entender el comportamiento del consumidor y predecir ese comportamiento hacia el futuro. Y ahí le damos mucho valor para que las compañías optimicen sus, sus presupuestos de marketing digital. Y ahí en esos presupuestos que son enormes, uno puede tener ahorros entre el 15% y el, 20, y el 20%. En compañías grandes, pues eso se están hablando de 10, 20 millones de dólares. 10, 20 millones de dólares. Suenan como proyectos muy grandes. ¿Cómo puede empezar una compañía a trabajar este tipo de proyectos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo debe invertir? Eh, sí, eso es muy cierto. A nosotros como, como somos una startup y trabajamos con metodologías ágiles, con Scrum, nos gusta arrancar con, con proyectos pequeños de 25 mil, 30 mil dólares para ir evolucionando. Y esos proyectos generalmente salen de las áreas de, de negocio. Lo que nosotros hacemos es... Eh, hoy día generalmente esas compañías est están en, eh, manejando o trabajando temas de BI, Business Intelligence, que es analítica descriptiva, analítica inquisitiva, que hablan de autopsias de lo que ya pasó. El mes pasado cerré con tantas ventas, el, año pas el mes pasado eh, conseguí no tantos clientes eh, y eso pues son, son analítica o Business Intelligence. Lo que queremos hacer es evolucionar a Business Intelligence, llegar a predecir hacia el futuro predecir qué eventos ocurrirán en el futuro predecir qué clientes se me van a ir y de ahí a medida que la compañía va evolucionando su nivel de madurez en tecnología también la ayudamos a evolucionar su valor de negocio y pasamos a la analítica prescriptiva de empezar a recomendar cursos de acción necesarios para lograr que las cosas sucedan que al final de cuentas nosotros o yo que vengo del área de negocio lo que hay que hacer es que las cosas se hagan lograr cumplir con los objetivos que nos trazamos y al final eh, en, la, en el tope de la curva de madurez analítica está la analítica cognitiva, donde Watson pues, juega un papel pre, predeterminado, o mucho predeterminado, sino, sino un papel muy importante. Y es poder, eh, a través del uso del lenguaje natural, realizar análisis pre, y predicciones. Hay un ejemplo claro, es por ejemplo los, los, los chatbots, que están muy de moda, pero esos chatbots muchas veces no funcionan bien porque las compañías los crean, pero no tienen un motor analítico detrás. Y para eso es muy importante entender qué datos hay, qué pregunta de negocio queremos resolver, y ahí sí se vuelven efectivos esos, esos, esos chatbots. Y Watson es la mejor herramienta para eso. Entonces, entendiendo un poco, nos mencionas que las compañías empiezan con entre $25,000 mil y 30 mil dólares en proyectos de analítica descriptiva que les permiten saber la situación actual de su negocio y hacer una autopsia. Eh, o entender lo que ha venido sucediendo también en el pasado en su negocio y que estos son proyectos que pueden tomar cuánto tiempo. No, son proyectos que uno desde el primer mes empieza a dar resultados. Nosotros lo que, lo que hacemos esos son pilotos o, y duran dos, tres meses. Ahí uno ya empieza a tener predicciones, a ver cuáles son los clientes que se van a ir o el precio justo al que tengo que vender. Y de ahí lo correcto cuando uno ya empieza a escalar es emigrar al modelo SaaS. Eh, operacionalizar esos algoritmos, meterlos dentro del core de negocio y cobrar por consulta. Cada vez que usen el algoritmo, cada vez que hagan una consulta, pues genera un cobro. Eso es un modelo muy atractivo porque evita tener grandes inversiones iniciales, sino que se va, el, los proyectos se van pagando a medida que se van usando. Y eso es la mejor forma también de sacarle provecho a la ciencia de datos. Las compañías tienen múltiples fuentes de datos y se están llenando de datos. Desde el punto de vista de Infometrics, ¿dónde empieza un proyecto de este tipo? Es decir, las compañías empiezan organizando sus fuentes de datos o le deben poner prioridad al negocio. ¿Cómo empieza esto? Pues hoy día lo, lo que nosotros recomendamos es usar las metodologías ágiles, Scrum, Lean y arrancar de resolver una pregunta de negocio. ¿Qué uh -huh. es lo que me quiero? ¿Qué es lo que me está doliendo hoy día? Decir por qué se me están yendo los clientes, por qué no logro, eh, qué pasaría si yo lograra eh, cumplir mis presupuestos de ventas, qué pasaría si yo lograra ubicar el, mi local nuevo en el sitio correcto. Esas son las preguntas de negocio que uno empieza a recordar. Y de ahí, si uno se devuelve para atrás, organiza la pregunta de negocio. Eh, hace una etapa de desarrollo analítico, empieza a, a diferenciar o a encontrar qué fuentes de datos necesita, se va para la parte de, de, de ya eh, ir a, a recopilar esas fuentes de datos y una vez recopiladas esas fuentes de datos y estructurada un, un data warehouse o un data set de trabajo se devuelve ahí se sí empieza a hacer los modelos de, de los algoritmos, hacer data mining, hacer machine learning y pues, y las, con el objetivo de responder esa pregunta de negocio que ya nos habíamos trazado. Si uno arranca simplemente con decir, tengo muchos, muchos datos, los quiero organizar y sabe, y quiero ver a dónde me llevan, es muy fácil perderse. Porque le puede, fácil. le puede dar uno anal, parálisis de análisis o se ahoga uno en ese mar de datos que se están generando hoy, minuto a minuto. No, y, y hay compañías que tienen archivos de Excel, PDFs, eh, Internet de las Cosas, dispositivos conectados. Entonces, el, el punto para iniciar es resolver las preguntas que son prioridad para el negocio y a partir de la resolución de esas preguntas, pues voy y organizo únicamente los datos que necesito para resolver esas preguntas de negocio. Exacto, Germán, ese es el camino que hay que seguir. No arranquen simplemente de, de que tengo muchos datos y que puedo hacer, sino más bien pregúntenme, pregúntense en qué me está doliendo, qué quiero resolver hoy día y se devuelven. Pedro, ¿cómo pueden las compañías de Latinoamérica hacer negocios, contactarse con Infometrics? Pues eh, nosotros estamos en base Colombia, base Bogotá, pero como los datos no tienen fronteras, nos pueden contactar a través de la página web infometrics.co. Ahí están, eh, hay un link de contáctenos, hay incluso un demo que pueden entrar a, a mirar y ahí se pueden comunicar con nosotros. Y con mucho gusto estamos. Estos para y atentos para responder sus inquietudes. Pues bueno, Thinkers, con eso terminamos el episodio de hoy. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal y den clic en la campana de notificaciones, así no se van a perder ningún vídeo. Adicionalmente, si quieren contactar a Infometrics, en la descripción de este vídeo van a encontrar el link a la página web de Infometrics. Y recuerden dejar todas sus preguntas en los comentarios sobre estos temas que son tan interesantes para todos nosotros. Muchas gracias Pedro y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias Germán por la invitación y un saludo a ustedes. Chao, chao.